amigos de Horizonte Agropecuario, ¿cómo están? Mi nombre es Vicente Porcel, encargado comercial, coordinador comercial de Recauchutora Potosí. Hoy en día nos encontramos en la zona del norte integrado, nos encontramos en la colonia rusa, visitando a muchas propiedades, a muchos agricultores. Estamos trabajando hoy en día en sitio, lo que significa que estamos ingresando a las propiedades de cada uno de nuestros amigos agricultores para poder revisar llanta por llanta, para poder revisar todas sus maquinarias agrícolas, pesada, industrial, que el amigo productor, agricultor, tiene en su propiedad para poder hacer un levantamiento directamente de los servicios, de las necesidades que el amigo productor necesita. Nosotros estamos revisando todas sus llantas agrícolas, industriales, para poder brindarle un informe técnico indicándole cuáles llantas agrícolas le sirven, cuáles llantas agrícolas no le sirven, para que nosotros podamos darle una nueva vida útil a las llantas y los señores, los amigos, los productores no puedan, no la desechen las llantas, no las boten, porque podemos darle una nueva vida útil y podemos salvar las llantas, que es lo que más se necesita. Por lo general, la mayor parte de daños, la mayor parte de efectos que tienen las llantas agrícolas industriales son, por lo general, son tajos, son daños, tanto en la zona lateral de las llantas o en la zona de las pestañas, que nosotros le llamamos, que están cerca entre el aro y la llanta. Entonces, esos daños son daños que nosotros podemos repararla en nuestra fábrica. Tenemos nosotros las maquinarias completas, tenemos el personal técnico capacitado para poder salvar, recuperar y repararla, esta llanta, y poder darle una vida útil nuevamente a la llanta agrícola. Nosotros tenemos, para poder darle un servicio de recauchutaje al amigo productor, agricultor, tenemos diferentes medidas, diferentes moldes. No son moldes que nos llegan directamente desde Brasil. El material que utilizamos, la materia prima, es también industria brasilera. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en el servicio de recauchutaje, tenemos la medida 18-434, tenemos el molde 14-924, tenemos el molde 23-130 para todo el sector de maquinaria agrícola. El objetivo es poder darle al cliente final, al amigo productor, poder darle una solución en la cual ellos puedan seguir trabajando con sus llantas que tienen almacenado o quieren desecharla. Y también el objetivo es que el cliente pueda ahorrarse, porque nosotros, en el servicio que le brindamos al cliente y le damos a todos los amigos productores, que puedan ahorrarse, fácilmente pueden ahorrarse un 50-60% de una llanta nueva que el agricultor desea comprarse, ¿no? Con nuestro servicio se pueden ahorrar un 50-60% en el tema de costo. Nosotros, como Recauchutora Potosí, damos un plus a nuestro servicio. Actualmente tenemos una sucursal en la zona San Pedro, en la sucursal de San Pedro. Nosotros tenemos ahí una pequeña sucursal en la cual le damos el asesoramiento técnico directamente al amigo productor que se aproxime. Y luego el servicio, el plus que le damos, es que nosotros podemos recoger los servicios en la misma sucursal. El amigo productor lleva los servicios, lleva su llanta en la sucursal, y nosotros nos encargamos de recoger de la sucursal, vamos hasta la fábrica en la ciudad de Santa Cruz, que es la central, hacemos todo el proceso de recauchutaje o reparación o reforzado, y luego volvemos a traer la llanta, en esta ocasión, a la sucursal de San Pedro. Toda esa logística nosotros nos encargamos. El amigo productor solamente se encarga de dejar la llanta en la sucursal San Pedro y de recogerla del mismo lugar. Nosotros damos este servicio sin ningún costo alguno. Todo el transporte, toda la logística de recoger la sucursal, llevar a la fábrica a la ciudad de Santa Cruz, volver nuevamente a la central, a la sucursal de San Pedro, no tiene ningún costo alguno. Es un servicio adicional que nosotros le brindamos para que el cliente, nuevamente indicamos, que pueda abaratar costo, ahorrarse en el tema y en el tiempo de llevar su llanta hasta Santa Cruz. Nosotros podemos hacerle ese servicio. Nosotros estamos en la ciudad en la sucursal de San Pedro, y siempre queriendo abarcar más, llegar más allá de la sucursal, porque nuestro objetivo es entrar a muchas propiedades,
visitar a muchos amigos agricultores que se encuentren por la zona y cerca, porque nosotros lo que nosotros queremos es llegar directamente al amigo productor en sitio, en su propiedad, en su domicilio o en sus almacenes, para que nosotros le demos este servicio y el cliente se quede satisfecho y pueda recibir nuestra visita técnica sin ningún costo alguno. Nosotros tenemos un servicio técnico calificado, nos dan un informe directamente de la revisión, tanto por fuera, por dentro de la llanta, y ese informe nosotros se lo damos directamente al cliente para que ellos puedan ver cuál es el daño, cuál es el trabajo que vamos a hacer y en qué consiste todo el proceso, para que el cliente quede conforme con el trabajo y servicio que le vamos a brindar. La Recauchera Potosí tiene bastantes sucursales aquí en Santa Cruz. Nuestra central está ubicada en la avenida Cristo Redentor, kilómetro 7, zona norte. Tenemos sucursal en la zona de San Pedro, en la zona del norte integrado. En la localidad de Montero también tenemos una sucursal. Y en la otra zona, en la zona este, tenemos en la localidad de San Julián. Y también en la ciudad de La Paz. En La Paz también tenemos una sucursal en la zona del Alto. Y obviamente en Cochabamba tenemos también una sucursal, donde tenemos una fábrica también en la avenida Blanco Galindo, kilómetro 7. Invitamos a todos nuestros amigos, clientes, productores, agricultores, que se aproximen a las centrales y a nuestras sucursales para poder brindarle un asesoramiento técnico calificado.